hacer 4 rounds. Primer round es minuto de ida, segundo minuto de vuelta. Tercero, 4x4 con temática. Y para finalizar, 4x4 libre, 6 vueltas, los ambos 4x4. ¿Los temas son libres? No, los minutos sí son libres. Okay, no, minuto con temática y uno libre. O sea, primero el de ida con temática y el de vuelta libre. Okay. Son 4 rounds. Simón. ¿Quién empieza? Vale. 1, 2, 3. Okay, empieza Hunter. Primer minuto. La temática viene siendo idiomas. Hey, la mano arriba de la gente. La mano arriba de la gente. ¿Cómo cuentas? Se lo damos en 3, 2, 1. Puras verdades lo que sale de mi boca. Hasta te desmayas. Como yo quedan pocas. Como los mayas, qué pocas cosas. Si te desmayas, qué pocas tomas. Las que yo grabo en esta escena es una película, pero te metiste en problemas. No lo entiendes, hijo perra, porque te están diciendo qué hacer, pero no entiendes lenguaje de señas. Así las cosas, esto es una mariposa. Yo me vestí de mimo para alimentar mis cosas. Es como un mimo, pero yo bebo mimosas. Es el lenguaje universal. Adentro de la última gota de una copa de mezcal. Mano arriba. Qué mal me sabe la vida, pero no se le quita con esa sal. Qué bastardo, tú no sabes de lo que hablo. Hablo de drogas adentro de tu cuarto. Acomodándome la sal, me corrieron del antro. Última. Qué bastardo, sabor al caldo, yo le pongo cilantro. Tienes tu relleno, mi freestyle sin tanto. ¡Cambio! Ella sí, como se hace esta boa. No va a ganar la verdad que yo soy viento en popa. Tantas lenguas que manejo, idiota. Que mañana mismo me abro un puesto de barbacoa. Bro, yo sí te sentencio. No vas a ganarme. Recuerda que el rap no tiene precio. Me voy a callar un momento, porque ahora estoy usando de idioma mi silencio. Así se hace, hermano, convulsionas. Tú ni siquiera reaccionas. Me comunico con el alma, comunico con idiomas, pero más importante, comunico con mis neuronas. Así es como se hace mi alto. No me vas a ganar, tu futuro incierta. Te comparan con los mayas, puta puerca. Todo por tener tu lengua muerta. No ganas sin tan junto. Yo le pego al puto. Así es como no te levantas cuando te sumo. Mi lenguaje es el braille, lo adjunto. Literalmente yo hablo el lenguaje de los puntos. Dios mío, ¿qué pasa, men? Así se hace, la verdad no es completa. Hablas pero no se te entiende en la reta. Mensaje sin descubrir, lenguaje de zapoteca. ¡Tiempo! Ruido por el primer round. Cámbiame el beat, se ve en el minuto de vuelta. Completamente libre. ¡Ey! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¿Cómo pueden ser? Lo damos en 3, 2, 1. Yo sí le gano, le voy a sacar el cráneo. Y no importa si es hoyo, va a ser en putos 10 años. Tú eres el hunter, el cazador. Pues me parece raro el primer cazador que no vio que tenga un arma en la mano, No pasa así, así que guánime. No van a ganar estos raperos de un modo ecuánime. Mejor yo tengo toda la cálite. Le quieren dar una X al hunter y esto no es anime. Pero así son barras, galos, que tú no sabes, de las que no te sabes, Yo soy Diego en este sample, pero yo vivo en la era de hielo. Se mide por mis dientes de sable. Bro, yo soy un ninja del antaño. Por cuando voy a atacar es cuando más me callo. El silencio, el idioma de los monjes. A cualquier te arma, el que bien te rompe. El que rompe vientos y expectativas. Y tú tienes una flecha porque estás en la mira. Batallar conmigo es un acto suicida. Después de que griten tiempo no vas a quedar con vida. Coherencia en todos los patrones. Narco, coherencia en todos mis patrones. Otro muerto para los panteones. Ya está la estratosfera, faltan los tambores. El cazador, tú en casa dormido. Contestarte es muy sencillo. Si yo no traigo un arma es porque no la necesito. Dame una libreta y me vuelvo el principito. La necesito, es una diferencia. Y de eso yo sí listo. A ellos no los excito, pero ves cómo mi éxito les provoca gritos. Es un doble sentido, porque ya habíamos participado. Entonces te dejo partido.
Te dejo a un lado, te regreso hacia tu estado vegetal. Ve qué mal es como te vas a ir. Ve qué mal es como te voy a debatir. No necesito ni de ti ni de mí. Eres un niño, saco tu sangre y bebo un elixir. ¡Qué buena! ¿Cómo le doy en el patrón? Se cruzaron mis ideas junto con mi voz. Al final le hice hip hop y ahora le llaman Criss Cross. ¿Qué no contestas? La ruleta rusa ya está dando vueltas. Y la ropa de Criss Cross la traes por la reversa. Ellos se vestían hacia atrás, como un narco se vestía hacia atrás. No importa jamás, eres un monje callado que se murió en un kayak. ¡Tiempo! ¡Corrida para los minutos, cabrones! ¡Batallón! Tercer round, 4x4 con temática. Empieza Hunter, termina Soto. Cambio de línea. Ya lo cambié. Se escucha muy parecido. Las quiero a todos con la mano arriba para el 4x4. La temática va a ser valores. Arriba, abajo. ¿Soy yo? Arriba, abajo. Empieza Hunter, termina Soto. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Un spoiler, te va a ir muy mal. Por respeto deberías de apreciar mi honestidad. ¿Qué más me da? Ya te dije lo que sé. ¿Tú qué me puedes pasar? Yo no te voy a mentir, yo te voy a ser sincero. Aunque sientas de cobre, la verdad no eres de acero. Claro que yo soy sincero, compañero. Pues la sinceridad es el valor de todos los caballeros. Es cierto, pero no vale nada si sale en la noche y se viste de negro. Porque en su pantalla de plasma solo caza el plasma de sus muertos. El plasma de sus muertos, pero no vas a ganar. Y tengo que decirte en esta, ya ves la verdad. Te pediría ser empático para que busques paz. Pero en tu puta vida tú podías estar en mi lugar. Podías estar en mi lugar, eso no lo hace cualquiera. Hago que encuentres la paz, primero te entrego la guerra. Para que entiendas. El que no come, entonces no se sienta. No se sienta, rimas tan babosas. Y tú las vendes como si fueran la gran cosa. Entonces híncate con mis prosas. Te va toda la leche, pero es intolerancia a la lactosa. ¡Qué elegancia! Yo sí tengo constancia. Yo estudio del rap, tengo constancia. Tengo valores, soy un baboso. ¡Con elegancia! Otra vez elegancia, no tienes inteligencia. Vestirte de inteligente es solo fingir demencia. Cuando rapeo me ves el alma en las competencias. Literalmente es el valor de la transparencia. ¿De la transparencia o de la transferencia? La mona de seda en la mano se te queda. ¿Qué problema? Tú no sabes de respeto y yo no sé de problemas. Entonces yo tengo todo el RAP. Si respetas los problemas, respeta a los plebeyos. Si respetas los problemas, no te metas en ellos. ¡Tiempo! Recuerden que el ganador se va a la Nacional de Trolarga. ¡Acapela! 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 Van a ser. Voy a darles 4 rondas. 4x4 a capela. 4 vueltas. 4 vueltas. Ok. ¿Se puede, Jonte? Ah, 4 vueltas. Ok. Empieza quien terminó, empieza Soto, termina Hunter. Completo silencio, quédate pendejo. Yao, yao, yao. Silencio, gente. La razón principal por la que nosotros dos estamos aquí es que los dos queremos bien por el movimiento del free. Así que, si le van a gritar a él, también grítenme a mí. Y esto es algo que no debería de pedir. Pero sí te estaban gritando y se los pidió, ya no le griten entonces. Si les pides algo que ya te están dando, eres un limonero y con garrote. Yo te puedo partir con un árbol, o con la rama de un roble, o con un manzano, o con un limonero y con garrote. Ok. ¿Quieres hablar de árboles de una forma muy sincera? Tú, por mucho que seas árbol, nunca vas a tener madera. Y voy a hacer que compruebes la gravedad de una forma muy sincera. No es debajo de un manzano, va a ser debajo de una palmera. Quizás sea debajo de una palmera, porque a mí palmas me enseñó y ahora estoy debajo de una pera.
El valor de las palabras no los encuentra cualquiera. Pero creo que la Nacional de Hidrobarra se paga con 30 monedas. Ok. Es cualquiera. Y de nivel doy el doble. Si no le pedimos peras al Olmo, ¿por qué pedirle punchlines al Hunter? Y si se paga con 30 monedas, no es problema, encuentro la calma. Un viaje de ida y de vuelta en el lago de las almas. ¿Por qué me piden un fruto? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué pagas más cuando vas al súper? Por un fruto sin semilla. Es como la calle, la referencia es muy sencilla, porque pagas más por un fruto sin semilla. Última vuelta, cierre Hunter. Hace punchlines de un modo muy cuadrado. Repite la primera y la cuarta, complejo de disco rayado. Ey, pero no importa, de punchlines yo tengo muchos. Ya va a funcionar el Nintendo, ya se desrayó el disco, soplé el cartucho. Última. Siempre digo las mismas cosas, a mis punchlines les doy vuelta. Pero es que yo me quedé en lo antaño y los vinilos tienen como 360. Es sencillo, para que entiendas los valores. Yo en esta escena soy como un vinilo, tengo mis revoluciones. Quiero un pinche ruido para estos dos cabrones que se acaban de rifar una final de loco, banda. ¡Speed! Te lo decimos, te lo decimos. Tenemos ganador. Sí, réplica ya. El ganador de aquí se va directamente a la final de Hidrobarras. Quiero que me ayuden a contar desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol!